Hola, hola, hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de 7 Days to Die. Bueno, señores, viene la horda, viene la horda del 80 y de la noche 83, sí. Pues yo ahora lo que quiero hacer, todavía no es 83, la noche 83, pero voy a salir. Ay, he hecho bastante hierro, no me había dado cuenta. Vale, esta noche vamos a salir y vamos a... Tengo ganas de salir en plan suicida. Vais a ver lo que voy a hacer. A ver, aquí vamos a poner piedrita. Porque voy a hacer, necesito hacer muchos ladrillos. Estoy haciendo un mega hoyo. Mega hueco ahí. Donde quiero que los bichos caigan. Bichos, me refiero a los zombies. Por si alguien no lo tenía claro. Bueno, vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Que no sé por qué esto está aquí. Esto debería estar en el otro lado. Ah, no, sí, aquí. Sí, tiene razón. Aquí está. Vale, pues tengo para hacer muchas cositas. Muchas cositas, pero de momento, como digo, quiero salir en plan suicida, casi sin nada. A ver qué consigo. Pero he estado haciendo un agujero gigante, como dije, donde voy a intentar hacer que ellos caigan de noche y coger algo de drops y eso. Estamos en el 83. Bueno, vamos a ver qué nos depara. Bueno, 82, perdón. Vamos a ver qué nos depara el próximo día. He hecho esto que no lo habéis visto. He hecho esto, que es una mega piscina. Ups, bueno, mega piscina porque no puedo subir más. Para poner aquí agua, ok. Tengo aquí agüitas. Ya es de noche. Lo raro es que yo salí y estaba trabajando haciendo el hoyo gigante. Bueno, creo que llevaré un 20% de lo que quiero hacer, más o menos. Y no vi ningún zombie, me parece raro. O sea, están, no sé dónde, se están quedando por allí en alguna plaza o algo. Mira qué práctico es esto, porque aquí tengo los materiales. Uf, arcilla. Esto es importantísimo. Los materiales que he pillado. Vamos a cerrar. Raro no ver ninguno. Otras noches esto está petado de bichos, llorando y tal. No sé dónde están. Como comentaba la vez. Bueno, lo comenté, perdón, la vez pasada no. Lo comenté en el foro. Iban caminando por allí, por donde está la crucecita, así. Una manada. Yo allí, de aquel lado, estoy haciendo la torre y el agujero. Luego lo vamos a ir a ver. De día. Tengo déficit de comida. Tengo que salir a buscar alimentos y... Y bueno, quiero salir esta noche suicida a ver qué consigo por allí. Difícil que vaya a conseguir alimentos. Necesito cristales. Necesito muchos cristales para hacerlos. Ah, espera. Aparte de haber hecho la piscina, cerré aquí también. Ellos están muy cerca, ellos están aquí. Normalmente, entonces cerré con. Mira, mira cómo he puesto esto con metal y todo. Me falta poner aquí la puerta fuerte. Y ya. Ahora está así porque no están entrando hasta aquí aún. Pero pronto lo harán. Tuve tanto miedo. Tuve tanto miedo en estos días que ellos se acercaron que mira lo que hice. Doble puerta y doble pared. ¿Veis? Doble puerta. Doble pared. Y esta no la he puesto al máximo, pero...
Ahora vamos a salir. Ah, he cambiado el motor de la moto, que iba muy lento. No sé si os recordáis, una moto que iba súper lenta. Pues le cambié el motor y ahora va súper rápido. Lo que no tiene es gasolina. Tiene muy poca. Bueno, estoy ahí con lo de las arcillas. Porque necesito hacer mucha, mucha, mucha. Muchos ladrillos. Necesito hacer muchísimos ladrillos. Bueno, se está quemando aquí bastante el material. Vamos a ir quemando. Vamos a poner aquí esto y otro más aquí. Yo no sé por qué no se puede hacer cristal, que no sea de parte de cristal. Normalmente el cristal roto te sirve, pero si se pudiese hacer de cero fuese ideal. Bueno, yo creo que eso está listo. Yo voy a intentar salir así, mirarme la ropa. Voy a intentar salir así. Seguramente si me matan, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero tengo que intentar buscar comida. De noche va a ser difícil. De noche va a ser muy difícil, pero bueno, tenemos que intentarlo. ¿Y dónde está? Ah, me comí todos. Poner esto aquí. Espera, voy a devolver esto porque no veo nada saliendo con piedras y esas cosas. Y ladrillos, no veo nada con eso. Este hizo el cemento. No, ya está en cero. Los materiales vuelan, ¿eh? Los materiales vuelan. Mira, aquí tenemos unos ladrillitos. Quizá la madera la deje porque la necesite en el camino. No lo sé si hay algún puente roto o algo. Pero va a ser peligroso, ya lo digo. Vamos a llevarnos otro de esto. Tengo muchos. No sé si llevarme la mitad de estos. Vendaje. Voy a necesitar vendajes. Voy a necesitar vendajes. De momento voy a dejar las armas aquí. Esta, por ejemplo, vamos a dejar la mitad de balas. Más aún, porque me es difícil hacerlas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y vamos a dejar algunas flechas? No. Bueno, pues tengo miedo, ¿no?, de salir así, pero hay que salir. Hay que ser valiente. Bueno, he salido por esta parte y quería mostraros cómo tengo. ¡Ay! Me dio el maíz sin creer, qué rabia. Bueno, quería mostraros cómo tengo esto. Aquí tengo alguna semillita. Vamos a plantarla rápido, ya que quité como un tonto. ¿Puedo poner dos? Pues una, no pasa nada. Tengo allí algunas semillitas. ¿Y aquí qué había? Ah, tierra, vale. He plantado algunas cositas, sobre todo maíz, que es lo que vamos a comer. Si consiguiese patata, pues sería genial. El árbol gigante, aquí tengo algunos maíces, hay más árboles. Corta. Vale. Aquí hay algunos maíces. Cortar esta maleza. Incluso me sirve luego para hacerlas. Luego me va a servir para hacerlas. Las flechas, pero hay como que pocas, ¿no? Yo pensé que había sembrado más. No, está bien. Y arriba hay más. Vale, pues voy aquí en el árbol. No sé si no se puede pisar, creo. Vamos a ver qué hay por aquí. Creo que no hay ningún bicho por aquí. Este árbol
bestia gigante. Como dije, creo que no tengo gasolina suficiente. Pero vamos a ser valientes. Hacia allá está la torre que estoy haciendo. Seguramente veréis la luz. Espero poder mostrarlo con calma y no salir corriendo. Pero bueno, vamos al suicidio. Ok. ¿Por qué mi casco no enciende? Así. Venga, vamos. Bueno, aquí vamos, señores. A la aventura nocturna. Suicidio. Pero como veis, está ahí la torre. Ah, es cierto que se me cayó el alumbrado. Bueno, estos son explosiones. Me imagino que es los vómitos de... ¡Ey! Mira cómo corre. Son los vómitos del policía. Bueno. Solo nos hemos conseguido una. De gasolina estamos muy fallos. Muy fallos. La tía de atrás. La dejamos. Vale. Uy. Espérate, antes de nada, quiero poner uno de estos aquí. El pico, no sé para qué lo traje. Pero bueno, vámonos. El famoso puente que está roto, que reparé. ¿Cómo se ve esto de noche? Ah, no había salido de noche. ¿Me había pillado la noche? Sí. Pero no había salido yo. Vamos a ir por aquí, que por aquí creo que no me he metido. Por cierto, tengo que cazar. Es importante que yo me ponga a cazar. A ver si me amanece por ahí. Uy, aquí está el maíz. Qué bueno. Por aquí no me suena que era donde yo había pillado el maíz. O sí, es que no lo sé. De aquí pueden salir bichos. Aquí suele haber bichos en el maíz. Sal. Bueno, ojalá que me pille el amanecer fuera y pueda yo cazar. Necesitamos cazar, como dije. Si consigo algo o me sucede algo, volvemos con la grabación. Bueno, señores, ha amanecido y como he dicho, bueno, no me ha pasado nada, pero hay un ciervo aquí que quiero cazar. Es muy difícil con el mando. Es muy difícil. Bueno, acércate bien. Me estaba era congelando en la nieve. ¿Dónde vas? Estoy escuchando pasos de un zombie. Y no sé dónde está. Necesito cazar. Vamos a ver si pude quitarle gasolina a un coche que había por allí. Llegué a ver también un cerdito. En la nieve pues me estaba congelando. No tengo ropa apropiada. Necesito comida, señores. A partir de ahí podemos ser felices. Inclusive comer perdices o lo que sea. Pero necesito comida. Uy, cristales, qué bien. Ahora valoro los cristales y las municiones. Por cierto, debería tener yo uno de esos en la otra casa. Voy a dirigirme hasta la otra casa. Mientras tanto, también busco comida. Pero comida me refiero a carne. Necesito un oso o algo. Ahora que estoy preparado para el oso, no lo consigo. ¿Qué te parece? También me hace falta una cestita para llevar las cosas. No tengo espacio ya. Esto lo voy a tirar. Mira lo que me he conseguido. Esto 500. Esto lo deshacemos. Bueno, vamos a la casa vieja entonces. A ver qué es esto. Pero necesito cazar. Es
urgente. Yo por aquí pasé, pero si no me llevé esto es porque había algún bicho por ahí que me estaba impidiendo movilizarme bien. Vamos a ver si sigue el ciervo. Ahora que amaneció, lo que no tengo es gasolina, como dije. Ah, mira. Vamos a matar a este que me tenía nervioso aquí. Ven. Ven. Picaron. Toma. Le he volado la cabeza. Con el pensamiento. No quiero. Uy. Me he asustado, señores. Me he asustado. Pero mucho, ¿eh? No lo podéis imaginar. Mi corazón va a millón. Vale, ¿dónde está? Porque vengo a buscar es al ciervo. Michu. Oh, tengo hambre. Ya lo dije que tenía hambre. Tengo hambre. Y aquí no creo que haya nada que me interese. Escucho pasos. Y no sé de dónde viene. Ahí está. Care loco. Viene care loco. Aquí no hay nada, ¿no? Te le damos. Vamos a ver con el machete, a ver qué tal es el machete. Care loco. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el care loco? Estaba aquí. Bueno, nada, vamos a dejar esto en la casa, el cristal y esas cosas, y vamos a la casa vieja. A ver si tengo algún cristal que haya pillado de la vez anterior. Vamos a meternos por aquí, a ver si puedo pillar el ciervo. Ahí está el ciervo. Ahí. El ciervito. Lo malo, ya lo vuelvo a decir, es el mando. Mira, le he dado. Se va. Mala señal. Está herido. Cae, cae, cae. Cae, hombre, de verdad. No puedo correr más. Tengo mucha hambre. Le he dado, hombre, de verdad. Ahora sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque van a venir. Tengo que tener espacio, espacio tengo, venga. Vamos. Ahí voy. Chao, pescado. ¿De carne cuánto he pillado? 6. Bueno, eso ha estado bien, porque por lo menos... pero no es suficiente, tengo que cazar mucho más. ¿Dónde está la moto? Debería tener un GPS la moto. Qué mal perder la moto aquí, que no veo nada. Uf, menos mal, la conseguí de verdad de suerte. De suerte, ey. Necesito más. Necesito más. Por aquí vamos. ¡Ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hola! Ahí está. ¡Uf! Fallé. Mira, en la cabeza. Pues este machete me lo conseguía. ¿Eh? Si alguien me quiere preguntar. ¡Comer! ¡Qué bueno! Qué bueno. ¿Qué había aquí? Un pedazo de lata. La moto está aquí. ¿Y el cerdito? ¿Cerdi? Nada, no veo el cerdito. Bueno. Si se metió en el agua, lo podré cazar, pero no creo. No está el cerdito.
Bueno, voy a ir a la casa, señores, a dejar esto y voy a ir, como dije, a la casa vieja. Esta noche es la noche, la 83. 83. Ah, no, esta no es la noche. Uf, nada. Bueno, señores, voy a ir a la casa a dejar esto. Y bueno, ya habéis visto un poco cómo es una incursión de noche. No ha pasado nada, pero normalmente pasan cosas. Porque no es normal que haya visto tan poquitos bichos. Voy a la casa, luego os muestro el hoyo que estoy haciendo, ¿ok? Bueno, estoy llegando a casa y he visto esta muerta. No sé quién la habrá matado, porque yo no la atropellé. Y algo me dice que está el oso por allí. No sé si se habrá enfrentado al oso. La chillona esa. Bueno, este es el agujero que estoy haciendo. Pasar un poco cerca. Aquí está esta tía. Vamos a darle su merecido. Toma. Suelo darle en la cabeza, qué gracioso. Pues esta es una torre que hice y había hecho otra torre y se me cayó. Como veis, voy a quitar esto de aquí. Con el machete, no puedo. Estoy haciendo un hoyo gigante y ellos vendrán y caerán. Y yo saldré y entraré por este sitio de aquí para recoger un poco las cosas, los drops, poner pinchos, pero tiene que ser un hueco grande. Vamos a ver qué tal se nota. Vamos a dejar la carne porque huele y a comer. Y voy a ir luego a la otra casa a buscar, como dije, materiales que pueda tener yo allí. Este hueco también puede ser bueno, pero bueno. Nada, señores, voy a dejar el gameplay hasta aquí. Nos vemos en un próximo vídeo y espero que hayáis disfrutado y me dais un like, ¿ok? Hasta la próxima, chao gente.